Bueno, venga. ¿Se hace todo? ¿Me está grabando? Sí. Hoy es viernes, son las 6 de la tarde y me acabo de quitar el pijama, o sea, literal. Bueno, no, fui a andar esta mañana, fui a barre, luego volví, me duché y me puse el pijama porque básicamente eché toda la ropa que me puedo poner a lavar para llevármela limpia a España. Nos vamos pasado mañana y tengo que decir que hasta hace media hora he estado súper tranquila. No tenía nada de estrés por el viaje, nada de nervios, rollo. La maleta creo que es la vez que más light voy a viajar en mi vida porque básicamente no tengo ropa, o sea, me está todo pequeño. Y me pongo sota, caballo, rey. Y luego aquí me pongo muchas cosas tipo esto, que en España, según estoy viendo con esa pedazo de ola de calor, pues no me voy a poder llevar. Así que tengo bastantes pocas opciones y eso, no estaba nada nerviosa porque sabía que la maleta iba a ser súper rápida. Solo tenía que hacer lavadora, dejarme la casa recogida, montarme en el avión y volar a España. Pues no, pues no, pues no. Me producen ansiedad los cambios. Vamos muy pocas veces a España y siempre es como un volteretón, ¿no? Vamos a Mallorca, vamos a Granada. Este año vamos 3 semanas, pero 2 de esas semanas vamos a estar trabajando, o sea que tenemos que trabajar. Gracias a Dios no en horario americano, pero aún así es como estrés. Si quieres ver a mucha gente, quieres hacer planes, como que de repente en mi mente se viene todo. Iba a empezar a hacer las maletas, lo que pasa que he empezado con la lavadora. Empecé temprano, pero luego seguí tarde. Y veis montones de ropa que puse ayer, el armario abierto, todo un poco desastre, pero poner la casa welcoming para cuando volvamos es tarea de otro día, tarea de mañana. Mira, hay cosas que hay que hacer. Uno es la compra, ¿vale? Para comprar cosas que hay que llevarse. Yo pensaba eso, mañana cuando ya estén las maletas y la casa limpia, salimos, nos tomamos algo y compramos lo que haga falta allí y mi barriga. Hombre, aparte hay que hacer unas plantas, pero las plantas es mejor hacerlo mañana, porque si no vamos a tener todas las plantas de por medio. ¿Me da ese trocito? Me ha dicho que no te gusta. Ahora ya sí. Lo primero que voy a hacer va a ser ir a buscar la maleta. No sé literal dónde está porque la maleta pequeña no la hemos usado desde que nos mudamos de la otra casa. Cuando fuimos a Laguna Beach llevamos la grande para los dos. Lo que os he dicho, la vez que más ligeros vamos a volar, porque llevamos cada uno su maleta pequeña y luego una maleta grande. Y mi idea es que vaya prácticamente vacía porque voy a ir de compras en España. Ahí hay cosas que ya he pedido y he mandado a casa de mis padres. Mis padres también han comprado cosas, mi abuela ha comprado cosas. O sea, ya cuento con que de vuelta hay un espacio que no es para nosotros. Así que nada, voy a intentar meter todo, salvo las bolsas de aseo así, en mi maleta de mano. Voy a ir a buscarla, que creo que está en la habitación del desastre. Así que a ver si la encuentro. La otra habitación no estaba y sí, parece que a Pau se le ha ocurrido que podía estar en mi armario y ahí estaba. ¿Está o no? Bingo, gracias. Vale, aquí tengo la maleta y aquí me tiene que coger todo. Esta ropa de aquí me la llevo y la tengo limpia. Os la voy a enseñar, esta camiseta blanca. Fuimos a Manhattan Beach y antes de salir por la puerta comí pan con aceite y me manché. Pues la mancha de aceite se me olvidó quitarla antes de meterla a la lavadora. Seguro que mi abuela la saca, que es la reina, la mancha. Luego me llevo estas dos camisetas grandes, una rosa, otra marrón. El vaquero este largo, sí. Salgo a cenar y quiero ir un poco más puesta y estoy cansada de vestidos, de leggings. Bueno, vestidos que no os he contado. Contaba con ciertos vestidos para el verano porque eran como muy flowy, ¿no? Como muy de vuelo y muy así. No me entran. Así que digo, bueno, me llevo un pantalón largo, este top, este pantalón de pijama del año pasado, precioso, es perfecto para la barriguita y luego la tela es como súper de bebé, me encanta. Así que nada, luego tengo esta gorra, la gorra que llevo, me tengo que llevar también el sombrerito. Voy a empezar a organizar todo aquí en el banquito este. Lo malo es que tengo dos tenderetes puestos, una secadora puesta y una lavadora blanca todavía por poner. Quiere decir que casi toda mi ropa no está accesible. Así que vamos a echar un ojo a ver qué me está bien.
Bienvenidos a mi armario. Este vestido 100% se viene. Tiene ahí un poco de vuelo y luego por aquí todo fruncidito. Lo compré en Free People en el Black Friday del año pasado con Kiki y con Pau. Y ahora con la tripita es que es maravilloso. Cosas que me he comprado para estar embarazada. Este jersey de punto, evidentemente no me lo puedo llevar. ¿Qué más cosas? Este tipo de camisa, yo lo veo veraniego. Está encima súper fresquita, pero no sé si es veraniego España o veraniego Los Ángeles. Cambia mucho. Esta blusita es ideal y sí que me la voy a llevar. Pero ¿quién se pone manga larga y tela como de franela en pleno agosto en España? El vestidito de la playa me lo vuelvo a llevar. Este vestido es muy mono, pero es todo apretadito. Solo me lo he puesto una vez y me harté de andar. Y iba todo el rato con unos tirones al vestido. Súper incómodo, pero bueno, para tomar algo, para estar sentada al fresco en casa de mi abuela, en la piscina, lo que sea, creo que está bien. Y mirad lo que me ocupa, que solo por lo que ocupa me lo tengo que llevar. De aquí no me llevo nada. Esta camiseta que me la puse el otro día, sí que se viene. Este vestido me parece ideal para estar embarazada. Es así larguito, como muy de vuelo. Pero el problema es que no tengo demasiada barriga todavía para ponerlo, es una talla M, pero no se marca tanto la panza, así que lo voy a dejar aquí igual para después del verano, que aquí todavía me lo puedo seguir poniendo. Este vestido maravilloso con la misma tela esta así como de bebé. Me lo compré antes de que vinieran mis padres, me lo puse para ir a celebrar la noche que les dimos la noticia del embarazo. No me lo he podido volver a poner porque no. Mi vestido negro largo. Y si ya os enseño pantalones cortos, olvídate. Me puedo llevar este vestido que es como así más playero y así. Creo que me lo voy a llevar como muy fresquito, ancho, libre de aquí, libre de barriga, libre de pierna. Así que eso bien. ¡No me entran! ¡Otra vez! La falda vaquera está aquí hecha una bola porque el otro día me la intenté poner. No me cierra, habéis adivinado. Cambio de planes, he dejado todo preparado en el banquito, iba a meterlo en la maleta cuando ha entrado Pau con la maleta grande, vamos a llevar la suya en lugar de la mía, y luego me ha propuesto dejarme él su maleta de mano, pero él tiene una segunda maleta de mano más antigua que es como más grandona, entonces ha dicho porque no me llevo la vieja aunque sea más incómoda, y me voy a llevar su maleta, que es más grande que la mía, y que no voy a meter nada en la maleta hasta mañana, hasta que se seque la ropita que tengo tendida. Ya estoy en un mejor humor y me siento como incluso más animada, que he empezado el vídeo, que digo, no sé si grabar, no grabar, pero bueno, me alegro, porque es que siempre me pasa lo mismo, que cuando me agobio y se me meten cosas en la cabeza, al final solamente están en la cabeza, y es ponerme mi lista en el teléfono, ir tachando, me desaparece el agobio, el estado actual del banquito, maleta grande, la maleta que me ha dejado Pau, esta es la mochila que siempre llevamos en el aeropuerto con los ordenadores y así, porque es enorme, coge de todo, la compró Pau cuando vino a vivir a Chicago, en los outlets. Aquí está Dora la exploradora haciendo su maletita también. Vamos a aprovechar para dar un paseo con Gigi y vamos a hacerlo de camino a Whole Foods, porque ya os dije que no habíamos hecho mucha compra para dos cosas: no tirar comida y que no nos sobrase comida, o sea, preferíamos ir más veces al súper. Vamos a ir por una base de pizza para no tener básicamente que hacerla y estar como más tranquilito. Así aprovechamos, sacamos a Gigi. Tan a gusto. El cargador del Apple Watch, no sé si lo vas a necesitar. Un adaptador americano, pues si lo necesitas en el aeropuerto. Un adaptador americano español. Vale, y después te lo pongo al lado de la mesita porque te voy a poner la batería de esta portátil cargando y ya está. Puedo tener más suerte de que se encarga de todos los cables, que creo, yo lo odio. Yo solo cojo no. El del ordenador. Las tecnologías. Odio las tecnologías. Las tecnologías. ¿Y este gatito tan precioso? ¿De dónde ha salido este gatito tan precioso? Antes de irnos os voy a enseñar dos cositas. Mirad qué trajecito más mono, así tipo lino, con el sombrerito ideal que le hemos comprado a nuestro sobrinito. Y también de la marca Mushi, que creo que es de Dinamarca, ¿no? Sí. Estas torres que se ponen así, se ponen uno encima de otro, se lo hemos comprado al mini Pau. Y luego las pelotas favoritas de Gigi también se las llevamos a la madre de Pau, porque se las llevamos una vez a su perrita Lua y también le encantan, así que repuestos. Y luego mirad, esta granola le encantó a mi hermano cuando vino y le voy a llevar también una caja. Lo voy a dejar ya aquí preparado, aunque luego hay que organizarlo. Por cierto, esta es la barriguita de 20 semanas. Ya no hay quien la esconda. No hay nada más duro para una embarazada que una cuesta. Señor, y hablar durante la cuesta. ¡Calla! ¡Vamos!
30 minutos de caminito, poco menos. Y ya estamos en Whole Foods. 26 minutos. 26 minutos. Hemos venido por un barrio residencial. Como que es súper calmante, ¿no? Sí. Está como terapia. Estábamos como paseo terapia. Parecía de película, se iba súper a gusto. El precio del abocado, del aguacate en otro sitio hoy. Aquí para que no se vea el desastre. Hoy que estamos a final de semana, previaje, lavadoras, maletas, 25 minutos para allá, 25 minutos para acá, más otros 25 igual allí. Hemos comprado este pan que en Laguna Beach nos gustó mucho y vamos a hacer sándwich para el avión. Hemos pedido el menú vegano y la última vez que fuimos a España, el verano pasado creo que fue, nos lo pusieron y estaba bueno, o en Navidad anterior, no sé. Estaba bueno, la verdad, pero yo tengo hambre a toda hora ahora mismo. Luego seguro que me compro unas chips o algo en el aeropuerto, porque además hace ilusión comprarse un regalito en el aeropuerto. Pero quería llevar varias cosas, las escalas, todo, y que me da muchísima hambre. O sea, es que no os voy a mentir, tengo hambre a toda hora. Así que también me he comprado estas galletas de chocolate, la masa de la pizza. También me he comprado estos chocolatines que no sé si van a ser para hoy o van a ser para el viaje o no sé cuánto. Estos los he comprado mucho en Seattle y bueno, los han sacado de crema de cacahuete recubiertos de chocolate y no me he podido... Creo que los he probado ya, pero no me acuerdo bien. No sé si los he visto o si los he probado. Aquí tenemos queso, loncha para la pizza en vez de rallado, porque lo rallamos ahora, o sea, lo cortamos con las tijeras y también nos sirve para el sándwich. Piña congelada para la pizza y para el batido de mañana. Treats de Gigi para que tenga también una galletita. Como que intentamos llevarnos cosas, sobre todo para los primeros días, siempre para Gigi, para que no le cueste la transición y porque al ser vegano nos cuesta más encontrar la comida. Así que si hay que pedirla por internet o lo que sea, si tarda unos días, pues llevaremos una bolsa de esas de goma que tengo, llevaremos pienso y luego también treats. He cogido el mango este, que no hay color, no hay otro mango que esté de juicy, como de jugoso, como este. No lo hay. Está buenísimo, claro, que no lleve nada más, porque hay algunos que llevan azúcar, que llevan zumo, que llevan historia. Este es solo el mango y os prometo que es que es como más gordito. Tres plátanos, uno para el batido de mañana y dos para el viaje. Todo súper controlado. Y un aguacate que será para los sándwiches. Qué bien nos ha venido salir de casa después de eso, del trabajo, como de tener en la cabeza las maletas, el viaje. Ya tenemos todos los papeles de Gigi, o sea que estamos tranquilos. En realidad estamos tranquilos con todo, si es que os he dicho, no me he agobiado hasta que ha acabado el día de trabajo, que he dicho, uf, la que se nos viene encima. Vamos a preparar la pizza, vamos a cenar, nos vamos a ir a dormir pronto porque mañana espera día de maletas, rematar compras, algunas cosas del baby shower que vamos a hacer, bueno, gender reveal y baby shower, va a ser como una mezcla, como una fiestecita para celebrar el bebé con la familia, ya que, pues eso, todo el embarazo estamos lejos. Tengo muchas ganas de eso y va a ser muy guay. Llevo como meses dándole vueltas a la historia y pensando cómo va a ser, diseñándola y todo. Así que bueno, estás pendiente de los próximos vídeos. Mañana vamos a ir a ultimar compras para esta fiesta. Y mañana básicamente tenemos que hacer todo lo que quede en la lista que no se haya hecho. Ya está la cena preparada. Pa' duchao, Gigi por ahí cenando, seguro que la podéis oír. Y yo sigo todavía así porque he estado editando el vídeo de hoy, porque así me aseguro que lo tenéis. Es el primer vídeo que se va a subir estando yo en España, pero yo estaría aterrizada el día anterior, entonces entre el trabajo, la familia y así, prefiero que las cosas se queden hechas. Por eso me he pegado un apretoncillo esta noche. Y ya no te queda comida, corazón. Y nada, ahora voy a comerme la pizza, a ver la serie que estamos viendo, que es la española, que se llama Alba. Y ya está, voy a cerrar el vídeo aquí. Así que nada, espero que os haya gustado mi montaña rusa de tarde. Dejadme en los comentarios si a vosotros también os agobian, pues esto, como los cambios, los viajes. Muchos me habéis escrito por Instagram, rollo, yo me voy de mi ciudad a mi pueblo y ya estoy histérica, o voy de viaje en el coche con mis niños y voy también como que sí, que os cuestan los viajes, la organización, no sé qué, no sé cuánto. Así que bueno, contadme por YouTube cómo va a vosotras. Y nada, yo os espero aquí el próximo día con un nuevo vídeo.